La historia de Aitor Francesena hay que conocerla bien, porque nos cuenta que una persona, cuando precisamente pensábamos que lo iba a perder todo porque había quedado invidente, es precisamente cuando llega el momento del éxito y cuando de alguna manera supera todas sus dificultades. Aitor Francesena munduko txapeldun bilakatu da surf egokituan, baina horren atzetik beste zeozer garrantzitsuagoa dago, eta da bere ametsak bete dituela. Ezintasun horren gainetik, bere ametsak lortu ditu eta horretarako sinismena mantendu du momentu horon. La razón por la que hoy rendimos homenaje a Aitor Francesena es obvia y muy simple. Además de ser campeón del mundo por sus méritos deportivos, es también campeón y un ejemplo por la actitud que ha mantenido frente a la adversidad. Un ejemplo del que la sociedad debe hacerse eco y un aprendizaje para todos y para todas. Estoy encantado de este homenaje por parte de la Diputación porque es algo que la vida esperaba que pudiese llegar a tanto, ¿no? Por dos cosas por las que llego a levantarme desde por la mañana y estar feliz, ¿no? Una por conseguir más veces este objetivo y otra por intentar demostrar a la gente eso, ¿no? Si tú quieres y pones ilusión y ganas por eso que quieres, puedes conseguir lo que quieras.